Bueno, amigas y amigos, 18 horas 51 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos a la espera de María Noel Bataglino, directora departamental de salud. Bueno, cayó justo un día que, bueno, como sabremos, escuelas y liceos están finalizando los cursos. Y bueno, y hay lugares, obviamente, con diferentes fechas que finalizan con el acto cultural, el acto de. El acto, ¿cómo es? El acto cultural, el acto ceremonial, donde alumnos egresan, otros que pasan al último año, donde se va, designan los abanderados en las escuelas, en el ciclo básico, en el liceo tercer año, y en el caso de bachillerato, sexto año. Bueno, acá ya hace tiempo que se terminó las clases, e hicieron el acto de ceremonia, al cual estuvimos presente. Y bueno, y ahora ya están prácticamente terminando el primer periodo de exámenes de diciembre hasta que se reinicie nuevamente en febrero con el segundo periodo de exámenes y después obviamente el comienzo de clase aquí en el Liceo Departamental Instituto Doctor Alfonso Espínola, ubicado aquí en Sarandí 624 entre Bercero Bengoa y 18 de Julio. Y en el mismo liceo donde fui alumno entre 2008 y 2010 está la radio Timbó 96.9, ubicado en el estudio central de Paco Espínola. Estudio Paco Espínola, aquí un estudio pequeño, estudio principal, y hay un estudio B también. Y bueno, hay muy poca gente por lo que vemos. Los horarios secretaría. Para aquellos que tengan que venir a inscribirse, sea para un examen o para el año electivo, está abierta para la parte nocturna, ¿no? De 19 a 22 horas, secretaría para la gente nocturno, está abierta de 19 hasta las 22 horas, la secretaría que está enfrente al estudio Paco Espínola. Y bueno, si viene y estamos acá, bueno, venga a visitarnos. No lo vamos a obligar, obviamente, a salir al aire, pero por lo menos vengan, nos trae torta frita. Ah, tampoco vamos a manguearle. Pero, vamos a hacer como hicimos con Oriana, que no quiso salir al aire y no la sacamos al aire, obviamente, porque el que no quiere, no quiere. Y San se acabó. Bueno, vamos a leer algunos títulos de medios, que son pertenecientes partidariamente a diferentes sectores del partido político. Por ejemplo, vamos a leer cuatro de ellos. El telescopio que de Vamos Uruguay, voces del que pertenece al espacio abierto, Diario La Juventud pertenece a la Unión Popular, perdón, Unión Popular. Y por último, bueno, se me está olvidando ahora. Voces, bueno, pero me estaba olvidando, bueno, voces del Partido Comunista, el Popular, ahora sí, el Popular del Partido Comunista del Uruguay. La Juventud de Unidad Popular, voces del Partido Vallita, del Espacio Abierto, y por último el telescopio del Partido Colorado de Vamos Uruguay, sector de Bordaderi. Bueno, arrancamos por el telescopio titulares. Titulares, culminando un nuevo año, lo escribe Juan José Villanueva. ¿Qué nos están dejando a 8 años del sistema transporte metropolitano en Montevideo? Escribe Miguel Baxi. Otro titular, bajad el telón de la farsa, ha terminado. Por Pedro Bordaderi escribe esta columna. Nuestra grieta, escribe Felipe Skripan. Después hay noticias policiales, delincuentes asaltaron una remesa y robaron 7 millones de pesos, delincuentes asaltaron a los tiros un camión de Prosegur
blindado, en el supermercado Devoto, ubicado sobre la calle Ariel, en pleno barrio Sayago. Fallecen más de 2 personas por semana por cáncer de piel. El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, presidió el acto de lanzamiento de la Semana de Prevención de Cáncer de Piel, que se llevará adelante hasta el próximo viernes 22 de diciembre. Otro tema, Bonomi reivindicó su gestión en el Ministerio del Interior. Y aseguró que se ha analizado cambios silenciosos que llegaron para quedarse. A nivel internacional, Sebastián Piñera, electo presidente de Chile pasado domingo, pidió a Nicolás Maduro el respeto por los derechos humanos. El presidente electo de Chile aseguró que su gobierno contribuirá para ayudar al país caribeño a salir de la crisis y confió en que la oposición y el chavismo logren un acuerdo para alcanzar una solución pacífica. Sofía, si quieres se va al mate. Sí, yo sigo. En Argentina, al menos 88 policías heridos y 60 detenidos por los graves incidentes frente al Congreso. La policía bonaerense detuvo a más de 25 personas y el conteo de heridos asciende al menos 60 tras el enfrentamiento con manifestantes a la salida del Congreso. Cannabis medicinal estará disponible en farmacia. A partir de este martes, hoy martes, las farmacias de todo el país quedarán habilitadas para vender marihuana medicinal. A ver si hay otros temas y lo leemos con gusto. Caso Pluna, justicia condenó a Caloya. Y absolvió a Lorenzo. La jueza María Elena Mainar respondió negativamente al pedido de fiscal Luis Pacheco y absolvió al exministro de Economía Fernando Lorenzo por el delito de abusos de funciones en caso de Pluna. Subía, desde que se aplica el nuevo Código Proceso Penal, hay un 50% menos de presos en las cárceles. El fiscal Gustavo Zubía dijo a Telemundo que desde que entró en vigencia el nuevo Código Proceso Penal hay un 50% menos de presos en las cárceles uruguayas. Y hasta aquí algunas informaciones y alguna parte contenido de www.eltelescopio.com.uy. Pasamos a voces. Caballos, Trabas y Vichy Gómez. Así lo titula. Caballos, Trabas y Vichy Gómez. Es un titular que, bueno, yo no lo titularía así, pero bueno. Tres situaciones que nos marcan profundamente como sociedad. La Intendencia Montevideana anuncia un plan piloto para sustituir a los caballos de los hurgadores por otros carros tirados por motos. En otro tema, indisciplina partidaria, la columna de Oenil Sartú no firmó. En los últimos días, supongo que a muchos les habrá pasado lo mismo, me invitaron a firmar dos declaraciones diferentes respecto a Venezuela. Las dos muy buenas, de muy buenos términos, deploran la situación de violencia, piden terminar con las muertes e instan al gobierno venezolano a cumplir las instancias electorales y plebiscitarias pendientes. Otro tema, indisciplina partidaria,
la columna, bueno, la columna de Sartú nuevamente, pero con otro tema, Macron o el diario de lunes, deslumbrados por Zapeto de Chico Pródigo, su meteórica carrera en el mundo financiero y en la política, seducido por su peculiar matrimonio, todos hemos prestado poca atención a algunas interrogantes que genera Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia. Bueno, entre otras cosas que cuestiona, ¿cómo fue posible que en tan poco tiempo fundó su partido hace un año y dejó de ser ministro de Hollande 7 meses antes de la elección? Un individuo sin organización ni trayectoria política propia y sin ninguna experiencia electoral se convirtiera en presidente de Francia. Pueden leer más en voces.com.uy. Seguimos, y la última indisciplina partidaria de Sartú es la vaca. Recuerdo de Yuria Kunzi y de Wilda Velura de Cuna, revivida por las redes sociales. Me llega una noticia, no a mí sino a Sartú, un poco viejas, casi 2 años, viene de Francia e insólitamente no tiene que ver con Marine Le Pen, ni con Emmanuel Macron, ni con la moda, ni con la gastronomía, tampoco con el fútbol. El hecho es que en Francia se decidió restablecer métodos tradicionales de enseñanza que habían sido dejados de lado hace casi 20 años. Retornan a la escuela el dictado, el cálculo mental y la lectura de voz alta. Sí, así como lo leen. Alarmados por el retroceso educativo constatado entre sus niños y sus adolescentes, los franceses han resuelto volver a procedimientos pedagógicos que siempre aprendimos en las escuelas, en nuestras épocas, si habrá recuerdo, ¿no? Bueno, después tenemos, bueno, se iba a llevar la puerta por delante. Bueno, tenemos Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación de Usuarios de Salud. El frente tiene que hacerse una autocrítica. A muchos dirigentes les cuesta entender que no son muy buenos, muy buenos. En otro tema, Washington Corallo, presidente de la Cámara de Industrias, gracias a Dios todavía nos queda el Mercosur. Otro tema, 10 años de anarquía. En la sesión Cultura, Calebaya, epopeya finlandesa. Ahora sí, Leo Masliad, 40 años. Y hasta aquí algunos títulos y contenido de Voces, www.voces.com.uy. Pasamos a la juventud de la gente de Unión Popular. Repito, la juventud de la gente de Unión Popular. Muy bien. A ver algunos titulares que nos brinda esta página de la juventud, también en su diario. Y aquí en San José pueden comunicarse con el amigo, con Agustín Leguizamón. Bueno, algunos titulares. Caloya procesado con prisión. La justicia determinó responsabilidad a Fernando Caloya y lo condenó a 20 meses de prisión, si bien absolvió a Lorenzo por no poder adjudicarle la responsabilidad directa en la decisión tomada por Caloya. Quedó expuesta toda la trama. La gente no quiere a los políticos del sistema. Según la empresa consultora, ahora sí, Equipos, la empresa consultora Equipos, el gobierno vive la peor evaluación en 20 años y Tabaré Vázquez la peor desde que asumió en 2005.
reforma de las jubilaciones. Tras el intento de modificar la caja militar, el gobierno se plantea modificar las condiciones a los trabajadores para jubilarse. Astori Topolansky y varios integrantes del gobierno han expresado la necesidad de avanzar en una reforma del BPS. Argentina en llamas. A raíz de la reforma jubilatoria de Macri, organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron y fueron duramente reprimidas. La votación en el Congreso recibió 128 votos a favor y 116 en contra y resultó aprobado. Estos son los titulares de hoy martes de la juventud, que lo pueden ver en www.diariolajuventud.com. Repito, www.diariolajuventud.com. Y cerramos con el popular semanario del Partido Comunista del Uruguay, que sale todos los viernes y que ahora se toma el descansito por el verano. El titular dice lo siguiente. Bueno, esto Sofía no le va a gustar bien. Va a poner cara, me parece. Sanguinetti, lo que sea por la impunidad. Este, que se despide así. ¿Eh? Que se despide así. Bueno, menos mal que eso no salió. Este, palabra de columnitas. Este, voy a hacer un zoom, así puedo leer bien. Ahora creo que sí. Bueno, no puedo. Palabra de columnista. Todas las resoluciones del Comité Central por el caso de... Por el caso de Michelle Suárez. Honduras resiste. Van 14 muertos y 844 presos, pero el pueblo está en la calle. Antes de fin de año, Partido Comunista del Uruguay reclama rápida aprobación por la ley de cincuentones. Muy bien, y algunos otros titulares más, a ver si hay más para cerrar. Este, falleció el camarada Marcelo Cuadra. ¿A ver quién era? ¿Eh? Subí, a ver. ¿Quién era? La foto. Subí la foto ahí. Ah, la foto está acá. Ah, no sé. Este, falleció el camarada Marcelo Cuadra. El compañero Cuadra era integrante de la departamental Canelones, Partido Comunista del Uruguay, de la dirección del Zunga e integrante de la dirección de FOSBOC en representación de los trabajadores. Muy bien. El saludo para los familiares y ser requerido, respetuoso y condolencia para la familia. Bueno, encuentro del espacio Avanzar en Democracia, como declaración del Partido Comunista del Uruguay ante la situación de la senadora Michelle Suárez, Juan Castillo, queremos ley para los cincuentones antes de fin de año, resolución del Comité Central del PCU sobre Petrobras, ¿esto cuánto dura? Dura 7 minutos. Y hasta aquí cerramos con algunos títulos y desarrollo de diferentes medios partidarios de nuestro país, Telecopio, Voces, La Juventud y El Popular del Partido Comunista del Uruguay.